Hace 8 meses un grupo de trabajadores despedidos del diario Hoy y la Red 92 nos organizamos y le dimos vida a Pulso Noticias, un medio de comunicación cooperativo e independiente. Por motivos que desconocemos, nuestra cuenta de Twitter @periodismopulso está suspendida desde el 5 de febrero. Reclamamos una explicación por parte de la empresa y el restablecimiento de la cuenta. Asimismo, apelamos a la solidaridad de nuestros colegas y de la comunidad en general para difundir este mensaje que busca evitar que se silencie una nueva voz en la capital de la provincia de Buenos Aires. No silencien a Pulso.